¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No sé qué lectura haces del resultado en concreto 1-0, porque bueno, el Depor sí que ha sido muy superior, pero al final el equipo, digamos que ha muerto atacando al equipo local. Bueno, nos hemos encontrado con un equipo sensacional. La verdad que a un nivel de flow, de movimientos, muy evolucionado. La verdad que sumando muchos efectivos por delante del balón. Un poco distinto a lo que pasó al principio de liga, ¿no? Y en ese sentido, pues al meter tanta gente de tanto nivel por delante de balón en una estructura muy evolucionada, pues nos hemos encontrado un equipo que lo ha hecho realmente bien, ¿no? Sí que es verdad que me sabe mal que aunque hemos tenido gen competitivo y hemos luchado hasta el final, sí que es verdad que me ha sabido mal que a lo mejor el ambiente no haya podido sobrepasar un poco a nuestros jugadores en el sentido de jugadores que realmente son capaces de darle más continuidad al juego, porque nosotros entendíamos que con posesiones más largas ellos podrían sufrir, porque evidentemente al fin y al cabo pues tienen presión, pero bueno, sí que es verdad que lo hemos intentado en ese sentido, pero no estábamos finos, no acabamos de darle esa continuidad para ser capaces de llegarlos a situaciones de centro, situaciones de finalización, ¿no? Entonces sí que es verdad que un poco, valorando muchísimo el trabajo y el desgaste que hemos hecho, pues sí que es verdad que nos ha faltado un poco de acierto en esa situación de canalización, ¿no? Para darles ahí un poco de más problemas, ¿no? Realmente, ¿no? Hemos tenido el gen competitivo, pero no hemos tenido ese tacto con el balón suficiente para acabar de que pensábamos que lo podíamos hacer y lo sentíamos así realmente, ¿no? Que si éramos capaces de progresar en el juego, pues podíamos generar daño, pero bueno, ha sido muy complicado. La verdad que un equipo sensacional, que hace cosas muy bien hechas y que merece estar donde está por méritos propios y por el ambiente extraordinario que se ha generado aquí. No sé si en concreto uno de esos jugadores sobrepasados ha sido Juan Serrano. Te quiero preguntar por él y por la decisión de ponerle hoy en el 11 y de luego sustituirle ya en el descanso. Bueno, realmente mejor en la primera parte. Bueno, es verdad que nos estaban dañando, ¿no? Ese perfil del campo, ¿no? Con esa lateralización del mediocentro, el ascenso de Chimo, ¿no? Y el corte de Mella nos estaba haciendo daño. Incluso cuando no cortaba Mella, cortaba Villares por ahí. No estábamos persiguiendo la carrera de Villares, no estábamos acabando de identificar ese movimiento. Y tal vez, pues bueno, Álvaro es una persona que es más capaz de identificar eso. Se ha frenado un poco la sangría que estaba pasando por ese lado y lo que le quedaba era el corte de Villares, ¿no? Que no lo hemos acabado de identificar en ese momento. La verdad que, al fin y al cabo, también es una lástima, ¿no? Que se haya metido el gol en una jugada tan, bueno, tan desgraciada, que podía haber venido de otra forma, obviamente, pero sí que es verdad que eso, no hemos identificado eso, que lo podíamos cerrar mejor y ha sido así, pero desgraciadamente pues, no ha sido suficiente para neutralizar el ataque deportivista. Hola Dani, viendo lo que ha pasado hoy en el campo, no sé si sobre todo para el plano mental, lo mejor que se puede extrapolar de hoy es no haber salido goleado de Riazor, porque Iván, por ejemplo, ha estado muy bien. Bueno, para el plano mental, a ver, pues hombre, es verdad que nos podría haber caído alguno más, esto es una realidad. También es verdad que de la misma forma, ¿no? Si hubiéramos estado menos precipitados en ciertos momentos de la fase del último rush final del partido, hubiéramos tenido menos precipitación, podríamos haber generado muchísimas más acciones de peligro. Yo creo que al final somos un equipo bastante joven, muchos jugadores estaban jugando el año pasado en categorías inferiores, y al final esto lo que tiene que ser es lo que es, ¿no? Un aprendizaje, ¿no? de lo que es el mundo profesional. Esto es un entorno de otra categoría, como todo el mundo sabe e identifica, y esto al final lo que tiene que ser es un aprendizaje. Nosotros sabíamos que iba a ser muy complicado, aunque es verdad que lo hemos hecho muy bien en otro tipo de entornos muy parecidos, como Barcelona, como Cultu, como Ponferradina, como Barcelona, pero ellos están un paso por delante, entonces cuando están un paso por delante, pues eso se ha notado, ¿no? Se ha notado y ya te digo que un poco, pues eso, un poco más tensionados de lo habitual, un poco de menos descaro con el balón de lo habitual, de lo que venimos realizando habitualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, lo que tenemos que tener claro es el aprendizaje que hemos tenido aquí y aprender, que creo que al final es positivo siempre, ¿no? Llevamos mucho tiempo
sin perder fuera de casa. Y hemos perdido el entorno más difícil que puede haber en la categoría. Y ya te digo, aprendizaje y mejorar y entender que ese tipo de entornos te tienes que sobreponer y tener pues muchísimo más personalidad y tener más tranquilidad cuando tienes la pelota. Y ya te digo que los chavales se han vaciado, pero no con el acierto suficiente necesario con el balón. ¿Vale? Nada, muchísimas gracias, muy amables. Sí, ¿qué tal, Imanol? Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Bueno, enhorabuena, hola, lógicamente, por el triunfo. Gracias. ¿Con qué sabor de boca te vas hoy? ¿Cómo analizas un poco este...? Completa, general. Bueno, me parece que el resultado ha sido corto para lo que ha pasado en el campo y muy contento, ¿no? Creo que, bueno, estos días no son fáciles. El Unionista es un rival muy difícil, que se lo pone muy complicado a todo el mundo y yo creo que el equipo ha hecho un partido redondo.
¿Qué tal, Imanol? Aquí Javi Torres de Radio Galega. Importante son los tres puntos, continuar como líder y seguir. Es decir, siempre es de aquel momento que vos puseche desde o tema de partido a partido, o importante que son tres puntos máis e unha semana máis o equipo está comandando a clasificación. Sí, buenas tardes. Sí, pero también las sensaciones cuentan. También las sensaciones cuentan, ¿no? Y yo creo que, bueno, hoy el equipo ha demostrado madurez, ha demostrado, bueno, oye, fútbol, ha demostrado capacidad y eso también cuenta, ¿no? Porque al final, bueno, las sensaciones dentro son importantes y creo que el equipo ha hecho un buen partido contra un rival que es muy, muy complicado para todo el mundo, que hace dos semanas ganó en Tarragona, que es muy difícil hacer ocasiones y creo que hoy hemos tenido para hacer, bueno, unos cuantos goles, ¿no? Yo creo que estoy muy contento con el trabajo del equipo y sobre todo con la mentalidad que ha demostrado. ¿Qué tal, míster? Muy buenas, Adrián de la SER, en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Se dice que los equipos que consiguen los objetivos son los que llegan a esta fase, ¿no? Abril, mayo, bueno, pues como está llegando el Depor, ¿no? ¿Qué punto de importancia le das a eso, a esa puesta en escena y hacerlo además otra vez más sin Lucas Pérez? Hoy con muy buen fútbol, a pesar de que el resultado se haya quedado, pues, oye, ese 1-0 que puede haber pasado cualquier cosa al final, cualquier acción aislada, ¿no? Sí, pues mucha. La verdad es que estamos, bueno, que estamos desde hace bastantes semanas en buena línea y el equipo, bueno, pues yo creo que tiene la capacidad de leer el partido, lo que le requiere cada partido. Cuando nos toca, bueno, pues oye, otro tipo de fútbol lo hacemos, pero en realidad siendo muy fieles a nosotros mismos, ¿no? A nuestra idea de intentar dominar, de intentar de generar ocasiones a través de la pelota, de presionar altos a los rivales, hagan lo que hagan. Y bueno, pues la verdad es que es una satisfacción. Evidentemente, bueno, sabemos que con Lucas somos mejores, pero bueno, el equipo está demostrando que tiene capacidad para solventar cualquier baja y eso también es una muy buena noticia. ¿Cómo está Mella? ¿Pedía el cambio? ¿Es fatiga? ¿Son gemelos? Sí, yo creo que era una zona, la zona de sóleo gemelo, habrá que mirarle. Está el campo un poquito duro por abajo y yo creo que, bueno, pues posiblemente puede ser eso, pero creo que no va a ser nada importante. Pero no nos asustamos, ¿no? Ya con Lucas tenemos bastante susto. No, no nos vamos a asustar, no. No, creo que ya te digo que es una sobrecarga y que se va a quedar ahí, esperemos. ¿Qué tal, Imanol? Pepe Torrente para la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria, ya que estamos en plan parte médico. José Ángel, que también, bueno, daba la sensación de que eran también calambres, ¿no? Cuando la paternidad, ya sabes que tiene cosas complicadas y bueno, pues le han caído dos hijos y eso siempre carga un poco. No, creo que ha sido una sobrecarga por el partido, por el trabajo. Otra vez se ha pegado una paliza, otra vez los medios centros han hecho un partido brutal, los dos, tanto él como Villares, han hecho un partido de trabajo, de esfuerzo, de metros, de cubrir campo y bueno, ha sido una rampa que espero que se quede ahí. ¿Qué tal, míster? Rubén García para Afición Deportiva. Hola. Decía sobre todo las buenas sensaciones, además atrás en el día de hoy otra vez, tercera portería a cero consecutiva y es en especial hoy, sobre todo, que no ha tenido el equipo rival casi ocasiones. Sí, muy importante, muy importante. Ya te digo que además, bueno, con lo que planteamos nosotros en el campo, que es, bueno, pues, exponernos tanto con la pelota, abrirnos tanto, jugar, bueno, tanto en campo rival, con tantos metros a la espalda, no es fácil no cometer un error, no conceder algo de un rebote y llevamos semanas concediendo muy poquito y la verdad es que de Tarragona a esta parte creo que hemos dado también un paso, la línea está trabajando fenomenal, creo que, bueno, ya lo hemos comentado con los chicos, pero estamos cada día mejorando aspectos del juego, pequeños detalles y muy contento por haber concedido tan poco hoy. Buenas, míster. Por aquí, Xane, para la opinión. Quería preguntarte primero un poquito por Valenciaga, ¿cómo lo has visto? Porque ya no calentó mucho y al final no lo sacaste pese a la temprana amarilla. Sí, pues bueno, una de esas decisiones que tienes que tomar sobre la marcha, que siempre tienes la duda, ¿no? Es verdad que, bueno, la tarjeta tan rigurosa en el minuto uno condiciona un partido, ellos se han metido a rastrojo con la segunda parte, seguramente para intentar buscar ahí algo y bueno, pues hemos puesto a calentar a Llano por si veíamos que había riesgos. Bueno, es verdad que Mikel tiene experiencia y sabe manejar esas situaciones y al final no ha hecho falta sacarle, pero bueno, es verdad que tener un jugador en defensa con tarjetas de minuto no siempre es un riesgo y bueno, pues lo hemos asumido y gracias a su entereza no ha pasado nada, ¿no? Quería preguntarte también por el partido de Villares, en la primera parte cortando mucho cuando Mella se abría, también juntándose con José Ángel. Bueno, coméntanos un poquito cuál era su multipapel, pero cómo lo has visto sobre todo. No, pues Villares, hace mucho que lo comentamos, ¿no? Pues sabíamos que, conociéndole y cómo es él y cómo funciona, que iba a ser mejor futbolista cada día y
bueno, encima en un entorno tan, tan a favor como este, en el que él se siente tan importante, pues va dando pasos cada día al frente y pues, creo que tenemos ahí otro jugador de presente y de futuro del Depor que bueno, pues que es una gran suerte para todos. La verdad que ha hecho un partido brutal. Sí, mister, déjame incidir un poquito más en el tema aparte de bajas. Lucas hoy estaba en la convocatoria, ¿no? Larga del día anterior. No ha sido entre los inscritos en acta. ¿Podemos prever que sea el último partido sin Lucas o aún esperas que tenga algo más? Bueno, esta semana vamos a ver, sí. La lógica nos dice que tal y como va, que esta semana podemos dar un paso definitivo adelante, pero bueno, va a estar ahí. Jugamos sábado y bueno, vamos a ver el martes cómo viene. Está trabajando todos los días. Es verdad que ayer ya él tuvo mejores sensaciones. Y eso nos invita a pensar que es probable que su evolución sea positiva. Vamos a ver si llega para Teruel. Mister, te quería preguntar por el cambio un poco. Se puede decir que se ha invertido un poco, ¿no? Ese centro del campo, por momentos has jugado con un pivote, ¿no? Y con dos interiores. Eso, bueno, a priori a gente como ahora te pregunta por Villares, bueno, anillo al dedo, ¿no? ¿Qué buscabas con eso? Si era en función un poco del rival y qué te ha parecido esa propuesta, ¿no? Pues bastante dominante, ¿no? Al final del equipo. Bueno, ellos han metido tres por dentro, han empezado a sacar la pelota desde atrás, bueno, al ir por debajo en el marcador y bueno, pues con Rubén ahí tenemos también muchas piernas. Tenemos un trabajo importante y bueno, pues queríamos mantener la energía de robar alto para intentar hacer el segundo gol, ¿no? Bueno, no ha llegado, hemos tenido ocasiones de sobra para haber hecho el segundo o incluso el tercero, pero la verdad es que contento con el trabajo de todos. Buenas tardes, Imanol, Celtreguero Deporté. Hablaba antes Dani Pont, homólogo, de que les había sobrepasado quizá a algunos futbolistas el ambiente, el entorno, quizá el entorno más difícil de esta categoría. Y bueno, al Depor le quedan 5 partidos en casa, bueno, ahora uno menos. ¿Crees que también puede ser un poco decisivo, ¿no? Al margen de ir el partido a partido, el tener ese jugador número 12, toda esa afición? Porque al final los equipos, quieras que no, se acaban un poquito empequeñeciendo, ¿no? Los rivales, con todo este ambientazo. Bueno, lo dijimos el viernes, ¿no? Somos 12... Creo que me quedo corto si digo que somos 12, somos mucho más que 12 aquí, ¿no? Tenemos la mejor afición de muchos sitios, te diría yo. No me quiero pasar tampoco, pero es que es una locura jugar aquí y cómo viene la gente, ¿no? Porque ya no es, lo dijimos el otro día, ya no es la cantidad de gente que viene, sino cómo se pasan todo el partido empujando a los chavales, empujando a los jugadores, animando. Y la verdad es que, bueno, nos están dando una energía brutal y evidentemente sabemos que Riazor va a ser decisivo y esperamos que acompañemos a nuestra gente. Sí, mister, quería preguntarte por el cambio de Rubén. Justo antes de entrar le das ahí unas instrucciones. ¿Es un poco que le comentas a Rubén antes de entrar al campo? No, le comenta un poquito el mapa que teníamos en el partido y bueno, un poquito la presión alta con Alcaina, un poquito trabajar ahí detrás de Raúl para poder robar y luego con el acompañamiento de Villares y de José detrás. Y a partir de ahí que bueno, que en función de si estaban más abiertos o menos, pudiéramos terminar más rápido, darle un poquito de pausa al juego. Bueno, cosas normales. Que decimos entrenar, la importante son ellos, nosotros no jugamos. Vale. Gracias.
hambre, pero bueno, bien, a descansar y a tope para empezar bien la semana. ¿Cómo lo has visto tú desde dentro? Vaya guerra, ¿no? 1-0. No, hubo muchas ocasiones, pero no, al final no lo cerrasteis y esto siempre se pone duro. Bueno, a ver, sabíamos que nos enfrentábamos contra un rival duro, un rival difícil. Es verdad que hemos tenido varias ocasiones. Con el 1-0 también tenemos ahí unos minutos que hemos apretado mucho, que creo que podíamos haber hecho el segundo, pero bueno, al final no se consigue y no pasa absolutamente nada. Hay que pelear hasta el final, a ser guerreros y bueno, este equipo lo demuestra, que cuando toca ponerse el mono de trabajo y defender centro lateral y defender faltas, córner, es el primero en hacerlo y también estamos cómodos así, por lo tanto, contentos por el esfuerzo de todos. Ahora sí que a una del segundo ciclo. No sé qué pasó en esa acción, porque tampoco fue para tanto. No, o sea, le di un poco ahí, un poco en la tibia sin querer, pero bueno, los árbitros tienen la mano fácil conmigo, pero bueno, sin más. Ahora sí tengo 4 tarjetas y bueno, esperemos que no cumplamos ciclo. Una semana. Complicado, pero bueno. No, perdón, decía que una semana más el equipo comanda la clasificación, queda también una semana menos, va a ser una pelea hasta el final, ¿no? Sí, a ver, está claro, ¿no? Somos ahí varios equipos fuertes que están peleando por el liderato. Ahora mismo nosotros somos los que estamos primero y queremos mantenernos, por supuesto, y ya está, esto es así, esto se sabe. Para ser campeón hay que ir ganando partido a partido, nosotros lo estamos haciendo y a seguir así, no tenemos que mirar mucho más allá. Ahora nos toca un partido jodido en Teruel, muy, muy jodido, porque es un equipo que está haciendo las cosas bien desde hace unas cuantas jornadas atrás. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo, intentar sacar 3 puntos allí y seguir la pelea. Decía el míster en tono cariñoso cuando le preguntaba a un compañero por tus molestias y decía que la paternidad que te vino de golpe que provoca esas cosas, ¿no? Mucho cansancio. Sí, otro momento. No tiene nada que ver, sino que, bueno, ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo y, bueno, ahí sentí un poquito de calambre, pero la paternidad de momento la estoy llevando bien, de momento. Hola, José. Adrián Cantal, en directo en la cadena SER. ¿Se ha acostumbrado Riazor a tener entradones como los de hoy? Toda la temporada era fantástico, pero ahora ha subido ese listón. No sé cómo se disfruta, ¿no?, desde dentro y a tu favor toda esta gente que ha habido hoy, este colorido, ¿no? Pues, a ver, ¿qué te voy a contar, ¿no?, que no se haya contado ya aquí, ¿no? Creo que mis compañeros y el míster, cada vez que se le hacen este tipo de preguntas, son muy claros, porque es increíble el ambiente que tenemos aquí en Riazor. Ya sé que suena un poco atópico, pero es verdad que cuando aprieta, nosotros aquí lo sentimos muchísimo, nos dan ese aire, esa fuerza que necesitamos en momentos más difíciles, siempre lo tenemos de nuestro lado. Y lo que más contento me pone es darle alegría y triunfo a la afición para que cuando termine la temporada estén orgullosos de nosotros y podamos celebrar el objetivo. Ahora decís que miráis al vuestro, pero, por ejemplo, tú, ¿vas a estar ahora pendiente de cómo acaba el partido del Barça-Atleti? ¿Te da igual o ya te enterarás? No, yo he sido padre ahora por segunda vez, por lo tanto, tengo bastante jaleo de que ponerme a ver un partido de fútbol. No creo que mi mujer me deje, por lo tanto. Seguro que ya tienes el mensaje en el móvil, ¿cuánto te queda, sí, no? Sí, totalmente. Ahora llegas. Nada, ahora disfrutar de la familia y poco más. Bueno, José, hablaba también el míster de lo importante que está siendo cada vez más ese medio centro, ese buen entendimiento tuyo con Diego. Lo destacaba muchísimo ahora el partido que ha hecho Diego. No sé cómo vais entendiendo, es cada vez mejor. Sí, a ver, lo he dicho siempre, ¿no? Que en este equipo es fácil jugar con todos los mediocentros que tenemos. Me ha tocado jugar con todos estos súper cómodos, porque cuando estás rodeado de grandes jugadores, al final todo es mucho más fácil. Y es verdad que me siento cómodo con ellos por eso, ¿no? Por el nivel que tienen y el gran nivel al que están, pues me hace estar bien. Vale. Gracias. Bueno, Iván, ¿qué tal? Javi Torres en Radio Galega. Un triunfo más, luchado, peleado, pero 3 puntos de oro para seguir en la brecha.
Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, ¿no? Que nos iban a poner las cosas muy difíciles. Y bueno, gracias que al final, bueno, hemos podido hacer ese gol que bueno, nos da la victoria y seguimos en esa línea. Bueno, sácanos de dudas. Tengo algunos compañeros que dicen que te pegó el balón y otros que colocaste el pie justo para darle y para que meterlo para adelante. A ver, sí que pensé en el momento que cuando golpea a José, digo, bueno, si me viene aquí voy a intentar desviarla y justo veo que me viene encima y eso es lo que pretendo, hombre. Tampoco pienso que vaya tan bien ahí colocada, ¿no? Pero bueno, sale bien y contento por eso también. ¿Qué tal, Iván? Pepe Torrente para la cadena COPE. Las tuviste tiesas con los centrales porque tuviste una pelea brutal, un par de acciones en el área incluso que pediste penalti. ¿Cómo las viste tú dentro? Para mí hay una que sí que la veo clara. Necesito verla repetida, ¿no? Pero en el momento de la acción, y sí que me han dicho compañeros que era bastante, bastante claro, ¿no? Pero bueno, ellos ya sabía yo que eran centrales, que agarraban mucho dentro del área, que les gustaba mucho el contacto, ¿no? Y bueno, yo quizás pues bueno, hacía un poco más ese trabajo de dejar el espacio para los compañeros que entraran en segunda línea. Y bueno, una pena que todas las ocasiones que hemos tenido en la primera parte no hayamos podido materializar ninguna. La primera, la que termina con el disparo de Valenciaga. ¿Te refieres a esa, no? Creo. Sí. A esa, sí. ¿Más por ahí? Sí, a ver, aquí Suso. Llegamos aquí. Es una acción bastante llamativa con Diego, esa pared con Pablo Vázquez, la devuelves, te encuentras un poco impresionado, ¿no? De que sea él el que llega a la línea de fondo, lo miras como... No, sí, justo cuando lo había visto que había hecho el esfuerzo de llegar al área, digo, bueno, tengo que pasársela a ver si tiene suerte y hace su gol. Una pena, ¿no? Porque estuvo cerca, pero bueno, seguro que todavía antes de que acabe el año le queda algún gol más por marcar. ¿Es de los que les gusta salir a pasear bastante? ¿Cómo? ¿Es de los que les gusta salir a pasear bastante? Sí, 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 él es un central atrevido, ¿no? Para eso y bueno, se anima, ¿no? Tiene esa confianza también de que ya ha hecho unos cuantos goles esta temporada y bueno, es bueno que un central también se anime de vez en cuando a intentar hacer gol. Iván, están ganando todos los equipos de la parte alta ganando. No sé si esto tiene pinta de que va a seguir siendo así. El ritmo es impresionante, ¿no? Aquí no se puede fallar, ni lo mínimo. Bueno, nosotros sabemos que los que están arriba por algo, ¿no? Y es porque ganan. Y creo que nosotros tenemos que mirarnos nuestro trabajo, ¿no? El día a día, esa familia que hemos formado dentro del vestuario, ¿no? Que es lo que nos está dando los resultados, ¿no? Y bueno, creo que ahora hemos encaminado otras tres victorias consecutivas. Creo que tenemos que seguir en esa línea, mirar el partido del Teruel, que es el más importante que hay ahora mismo de esta temporada, y a por la victoria. Si esto sigue así, van a hacer falta muchísimos puntos, muchísimas victorias de aquí al final. Bueno, nosotros creo que no vamos a bajar el pistón, ¿no? Sabemos lo que nos jugamos cada uno dentro del vestuario, ¿no? Lo feliz que podemos hacer a mucha gente, que eso vale oro. Y bueno, nosotros nos encantan los retos y vamos a ir por todas. Y personalmente contento, ¿no? Por siempre los delanteros, el marcar, aunque fue un poco más peculiar el gol, supongo que genera confianza. Estás en un momento dulce, con mucha confianza, y el hecho de seguir marcando, pues te da alas y te da mucha fuerza, ¿no? Moral, sí, supongo. Bueno, sí, es verdad que, por ejemplo, la semana pasada pues, no tuve una bastante clara, ¿no? Y no la pude materializar, pero bueno, yo he seguido trabajando con mucha confianza durante la semana y, bueno, intuyendo siempre... Cuando caiga algún balón en el área, intentar pues bueno, ayudar al equipo, ya sea con goles o abriendo espacio. Vale.